tal? Esto es Periodistas de a pie por Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Daniela Pastrana y México es un país racista. No es ninguna novedad. Hace un año el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, por primera vez incluyó el factor étnico en los resultados de una encuesta socioeconómica aplicada en todo el país y los resultados mostraron lo que algunos llamaron nuestra pigmentocracia. ¿Qué es eso? Que el color de piel determina en buena medida la educación que recibimos, los trabajos que desempeñamos, los salarios que percibimos. Y aunque más del 80% de los mexicanos somos morenos, en alguna tonalidad, rendimos una veneración a la piel clara y tratamos con desprecio la piel oscura. Veamos algunos datos de la encuesta. Las personas de piel más oscura tienen, por ejemplo, mayor rezago educativo y conforme el tono de piel se va aclarando, se observan mayores niveles de escolaridad. Otro dato, las casas más ricas suelen ser predominantemente de personas de color más claro, mientras que los niveles de pobreza más altos se concentran en los hogares de ciudadanos de piel morena. Del mismo modo, la población de piel más clara se concentra en las ciudades, mientras que en las regiones rurales son abrumadoramente mestizas, indígenas y afrodescendientes. El color de la piel también muestra diferencias en los grados de calificación de las ocupaciones. Las personas con piel más clara son directores, jefes, profesionistas, y las de piel más oscura son artesanos, operadores o gente que hace trabajo de apoyo. Pero este racismo nuestro parte de una profunda política de exterminio, porque no hay otro modo de decirlo, de los pueblos originarios de México. Porque, aunque a nuestros gobernantes les gusta presumir nuestra condición multiétnica en todos los spots turísticos llenos de folclore, y sus esposas, las esposas de presidentes, gobernadores usan huipiles, rebozos el 15 de septiembre, lo cierto es que el Estado mexicano jamás ha tenido políticas para reconocernos en esa multiculturalidad. Déjeme contarle. Hace apenas 2 siglos, cuando México nació como Estado independiente, casi la mitad de la población era indígena. Hoy, los indígenas en México representan el 13% de la población nacional y de los 68 pueblos originarios que quedan, hay, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 14 en vías de desaparecer. Nadie está haciendo nada para evitarlo. La primera forma de segregación ha sido la lengua, pues el español es el único idioma oficial, a pesar de que en este país existen más de 360 derivaciones lingüísticas vivas. Y ha sido un exterminio lento y por la vía del abandono. La encuesta del INEGI lo definió así, decía: uno de los temas comunes para el estudio de la movilidad social es el que se refiere a asuntos étnico-raciales debido a su relación con el grado de desigualdad y discriminación presentes en una sociedad. Y si estas condiciones perpetúan las barreras sociales que condicionan el poder lograr o no movimientos ascendentes en su nivel de riqueza y bienestar. De eso se trata la serie de reportajes que le vamos a presentar a partir de este domingo en Pie de Página, El color de la pobreza. Un trabajo que busca aportar elementos para entender cómo esta discriminación racial provocada desde el Estado ha perpetuado esquemas de desigualdad y despojo, pero no solo para los indígenas, sino para todos los mexicanos a los que nos han convencido de que la riqueza de nuestra multiculturalidad está en los museos y en las artesanías. Porque usted sabe quiénes son los Cucapá, dónde viven los Kumiai, cómo se organizan los Ñañú, qué hacen los Rarámuris cuando no están corriendo maratones, qué estudian los niños Tunsabi de la montaña de Guerrero. ¿Qué sabemos hoy, los mexicanos, de los mayas, que son grandes antropólogos o historiadores o empresarios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos los mexicanos? ¿Qué implica nuestro mestizaje? ¿Qué podemos aprendernos unos de otros? Si no tiene estas respuestas o si nunca se lo había preguntado, lo invito a que siga esta serie que le aseguro se va a sorprender.
Le dejo, pues, con este adelanto del trabajo que hizo Robin Canull sobre Andares, una puesta en escena que justamente nos habla de estas identidades. Nos vemos pronto. Yo comencé a hacer teatro a finales del 2009. Y haciendo más teatro en lengua tzotzil, que es mi lengua, resaltando esto en la cultura de nuestro pueblo, así como nuestra lengua, que está en proceso de desaparición también. Somos tan parecidos. Puedo decir que compartimos el origen, que compartimos la misma forma de ver y amar la tierra y amar México desde nuestras miradas, desde nuestras propias formas de ver el mundo.